Es tiempo de información. Ahora las noticias del Canal CNC. Canal CNC Valledupar. El canal de nuestra gente. El Laboratorio de Salud Pública del Departamento del Cesar reportó 37 nuevos casos de COVID-19 para el Cesar. En total son 324 personas que han contraído el virus en el departamento, distribuidos así: 27 en Valledupar, 3 en Codazzi, 3 en La Paz, 2 en Bosconia, 1 en Chiriguaná y 1 en San Martín. El toque de queda decretado en Pueblo Bello todos los días para contrarrestar la propagación del coronavirus fue modificado a partir de hoy. La medida regirá a partir de las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Esto con el fin de otorgarle una hora más a los comerciantes para que puedan desempeñar su actividad económica. La noche de este martes fue ultimado de dos disparos Gerson Daniel Peña Mejía, cuando al parecer se opuso a un atraco en el barrio Los Fundadores de Valledupar. El crimen fue perpetrado por sujetos motorizados. La víctima, de 37 años, era conocida con el alias de Ministro o Hacker y tenía anotaciones judiciales por hurto mediante medios informáticos. De acuerdo a la denuncia de una entidad bancaria, había sustraído más de 1.400 millones de pesos de las cuentas de 326 personas en Barranquilla, Santa Marta y Cali. El Ministro integró la banda delincuencial Los Troyanos y además era indiciado por diferentes delitos. La policía del Cesar capturó en la margen derecha del río Guatapurí a Hermides Rafael Mesa, de 38 años, conocido con el apodo de Cartagena, sindicado del crimen de un venezolano identificado como Josué Carpio González en el barrio 9 de marzo a comienzos del pasado mes de mayo. En las últimas horas, los habitantes de Aguachica, cansados de la ola de inseguridad, tomaron justicia por sus propias manos y quemaron dos motocicletas que eran usadas por delincuentes para atracar. El director municipal de Deportes y Recreación, Jailer Pérez García, rechazó actos vandálicos contra escenarios deportivos en Valledupar, donde en Chiriquí se robaron los cables, me imagino que para venderlo como tema de cobre. Al igual allí, en ese parque, forzaron las chapas, las cerraduras, para hurtarse los lavamanos, los inodoros. Docentes pensionados del Cesar protestarán mañana jueves en la plazoleta de la Gobernación para exigirle al Estado que no los cambien de entidad bancaria donde les consignan las mesadas pensionales, ya que les tocaría desplazarse desde sus municipios de residencia a uno de los 3 o 4 municipios donde tiene presencia dicho banco, que siendo de carácter privado no debe tener preferencia sobre el público o estatal. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. Con las muestras procesadas en las últimas horas, el Laboratorio de Salud Pública del Departamento del Cesar reporta un total de 3.872 muestras negativas y 37 nuevos casos de COVID-19, los cuales se distribuyen así: 27 en Valledupar, 3 en Codazzi, 3 en La Paz, 2 en Bosconia, 1 en Chiriguaná y 1 en San Martín. Con el nuevo reporte, el departamento suma un total de 324 casos, de los cuales 61 pacientes ya superaron el coronavirus, 243 se recuperan con aislamiento en casa, 7 están hospitalizados en sala general, 1 paciente se encuentra hospitalizado en UCI y 12 han fallecido por complicaciones relacionadas con el COVID-19. De acuerdo al grupo etario, los nuevos casos se han clasificado de la siguiente manera: menores de un año, un caso; entre 1 y 9 años, 6 casos; entre 10 y 19 años, 2 casos; entre 20 y 39 años, 17 casos; entre 40 y 59 años, 8 casos; mayores de 60 años, 3 casos. Con el nuevo reporte, los casos positivos de COVID-19 por municipio se distribuyen así: Valledupar con 236 casos, Codazzi con 25, González con 15, La Paz con 9, Aguachica con 6, Chiriguaná con 6, Bosconia con 5, El Copey con 5, San Diego 4, Río de Oro 4, San Martín 3, Becerril 2, El Paso La Loma 1, Pueblo Bello 1, La Jagua y Brico 1 y Chimichagua 1. Leonardo Vega es el tercer funcionario del gobierno departamental con coronavirus. Está aislado en casa, asintomático y con buen estado de salud, según informaron a través de las redes sociales la entidad. El primero en ser diagnosticado
afectado fue el secretario de Planeación Luis Mendoza Sierra, mientras que el segundo fue el coordinador del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUE, René Urón Márquez. Mi nombre es René Alejandro Urón Pinto, médico especialista, coordinador del Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres. El día de ayer me enteré que una prueba que se me había tomado el día sábado para detección de COVID fue positiva. Desde el día de ayer que supe el resultado, estoy en completo aislamiento, al igual que mis familiares y las personas que estuvieron un vínculo estrecho conmigo estos días. Como ustedes ven, soy un paciente asintomático. Así me he mantenido todo este tiempo. La prueba se me realizó por voluntad propia, por responsabilidad civil, por responsabilidad con mis hijos, con mi familia, con la sociedad, con mis amigos y con mi equipo de trabajo. Sigo asintomático y estoy cumpliendo con todos los protocolos estipulados por el gobierno nacional en relación a COVID positivo. El llamado es a que no satanicemos a los pacientes con COVID, mientras que mi equipo trabajamos atendiendo, tratando de contener esta pandemia. Existen muchas personas detrás de un teclado, desde la comodidad de su casa, sin arriesgar nada, que dan a conocer sencillamente su ignorancia con los comentarios, con los señalamientos. Aquí todos estamos expuestos, y más nosotros como gremio de la salud, como gremio médico, estamos expuestos porque estamos trabajando por ustedes, estamos trabajando por la salud del departamento del Cesar. Estamos dejando a nuestras familias de lado, estamos exponiendo a nuestras familias. Y hoy me tocó a mí, mañana te puede tocar a ti, mañana le puede tocar a mi familiar. Por eso el llamado es a la sensatez, a dejar de lado el bullying y los malos comentarios, a documentarse, a leer, para salir a hablar con evidencia científica. Un abrazo a todos. En el Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar falleció Gerson Daniel Peña Mejía, quien fue atacado a bala cuando departía con un grupo de personas en la transversal 26 con calle 17 del barrio Fundadores la noche de este martes. Según fuentes oficiales, la víctima se opuso a un atraco perpetrado por tres sujetos motorizados. Los disparos los recibió en un glúteo y en la cadera en el lado izquierdo. El hombre de 37 años perdió la batalla contra la muerte cuando los galenos del citado centro asistencial le practicaban una intervención quirúrgica. Peña Mejía, quien adelantó estudios tecnológicos en sistema, era conocido con el alias Ministro y Hacker. Este segundo apelativo lo adquirió por su actuar delictivo mediante medios informáticos. De acuerdo al reporte de la policía del Cesar, este individuo tenía antecedentes por hechos delictivos cometidos en diferentes ciudades del país. A raíz de una denuncia de una entidad bancaria que señalaba que el hacker oriundo de Santa Marta, 326 personas fueron víctimas de la sustracción de más de 1.400 millones de pesos, dieron inicio a labores investigativas por parte del personal del Centro Cibernético Policial de la DIJÍN, y en el año 2017 fue capturado en la capital del Cesar. En ese momento la detención se produjo por el delito de hurto por medios informáticos. Además, fue señalado de conformar la estructura criminal denominada Los Troyanos. En el año 2010, 2012 y 2014, se encuentra como indiciado el delito de hurto mediante medio informático en Barranquilla, Santa Marta y Cali. Asimismo, en el 2009, estuvo sindicado por hurto calificado en Santa Marta, y en el 2013 sindicado por falsedad en documento en Bogotá, y en el 2014 y 2015 por lesiones personales en la ciudad de Valledupar. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Un vehículo es una inversión. Para su mantenimiento y reparación, debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal altamente calificado. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Multiservicio como centro de higienización también piensa en el propietario, el conductor de nuestros vehículos, y tiene su sistema de desinfección para los accesorios. Celulares, carteras, billeteras, llaves, gafas, guantes y todo aquello que pueda ser depositado ahí por mediante luz UV ultravioleta longitudinal.
Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Somos Multiservicios y Mantenimientos del Cesar, la solución más rápida para su vehículo. La policía del Cesar capturó en la margen derecha del río Guatapurí a Hermides Rafael Mesa, de 38 años, conocido con el apodo de Cartagena, sindicado del crimen de un venezolano identificado como Josué Carpio González, ocurrido en el barrio 9 de marzo a comienzos del pasado mes de mayo. El Departamento de Policía Cesar se permite informar que el día 23 de mayo, en los controles que realiza la policía al margen del río Guatapurí, se logra la captura de Hermides Rafael Mesa Mesa, de 38 años, natural de Arjona, Bolívar, y a quien se le conoce con el alias del Negro Cartagena. Este día se le encuentra a este sujeto una pistola marca Browning calibre 9 milímetros y se deja a disposición de la autoridad competente por el delito de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego. Esta arma es sometida a un proceso de cotejo balístico con todo el material probatorio que se tiene en ese momento, y se logra establecer a través de este procedimiento judicial de que esta misma arma de fuego fue empleada el día 3 de mayo en el barrio 9 de marzo en un homicidio donde resultó afectada la integridad o la humanidad del señor Josué Carpio. Así se logra esclarecer este hecho y es solicitada la orden de captura de este sujeto. Y se logra establecer este evento de nuevo. Cartagena es solicitado, también obtiene anotaciones por el delito de lesiones personales, también por homicidio y fabricación y tráfico de armas de fuego desde el año 2012. Como Josué Jesús Carpio González, de 25 años, fue identificado el venezolano que fue asesinado a balazos en el sector del 9 de marzo, margen derecha del río Guatapurí de Valledupar. Carpio González salió desde Valencia, Venezuela, en busca de mejores oportunidades de vida, pero al llegar a Valledupar, se trasladó al 9 de marzo. Allí fue abordado por un sicario que, sin mediar palabra, le disparó hasta cegarle la vida. Los peritos judiciales descartan que el hecho haya sido por hurto, ya que le encontraron sus pertenencias, y se cree que el caso toma un rumbo hacia ajustes de cuentas. Familiares de Josué Jesús Carpio González solo esperan poder trasladar su cuerpo al país de Venezuela para darle cristiana sepultura. Multiservicios y Mantenimientos del Cesar. Multiservicios y Mantenimientos del Cesar, preocupado por nuestros clientes, teniendo en cuenta los estudios del Centro Nacional de Biotecnología, donde dicen que los vehículos acumulan más de 265 bacterias, ácaros y hongos. Hemos formado hoy nuestro Centro de Higienización, Desinfección y Descontaminación Automotriz, con un sistema inicial de aspersión donde se descontamina la parte externa del vehículo. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar, Cesar. Multiservicios y Mantenimientos del Cesar. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. Atención, cuidemos el agua y nuestro sistema de alcantarillado. Endupar es de todos. Es muy fácil. Ahorremos este preciado líquido mientras nos aseamos o limpiamos el hogar. No regar las matas y las terrazas en horas de mucho calor o cuando hay mucha brisa. Para lavar el carro, usemos un balde, no la manguera. No arrojes pañitos húmedos dentro del inodoro. Y recuerda que las basuras no se tiran en los manjoles. Estas son algunas recomendaciones para que desde casa hagas tu aporte al bienestar de la ciudad y el medio ambiente. Endupar es de todos.
Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Tenemos una dotación y sabemos que podemos estar con toda seguridad que Dios nos va a proteger, y con la dotación que el doctor, que el alcalde nos está trayendo, pues con eso pues nos ayuda a estar más seguros de que nada nos va a pasar. Pues un gran gesto de su parte, porque nos sentimos apoyados, respaldados, que no estamos solos, que esta lucha es de todos y que lo vamos a lograr. Sentimos un gran apoyo de parte de él y se lo agradecemos mucho. De igual manera también nosotros venimos hoy a comprometernos con todo el personal de salud para darle sus herramientas de trabajo. Le vamos a garantizar todo su equipo de trabajo, todo su equipo de protección personal, para que de esta manera puedan garantizarle la seguridad tanto al paciente como a ellos. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exalcalde de Agustín Codazzi, Efraín Quintero Mendoza, alcalde en los periodos 2012-2015, por presuntas irregularidades en la adición a un contrato para adecuación de vías. La Procuraduría Provincial de Valledupar busca determinar si el exfuncionario pudo incurrir en falta disciplinaria al presuntamente adicionar por 11 meses sin justificación el tiempo de ejecución del contrato de obra número 10 del 2014, que tenía por objeto el mejoramiento y rehabilitación de la carrera 16 y adecuación del espacio público en el tramo comprendido entre la Glorieta Norte Salida Valledupar y la Glorieta Sur Salida Becerril en el municipio de Agustín Codazzi. Para el ente de control, el investigado pudo vulnerar los principios de responsabilidad, economía y planeación que rigen la administración pública al presuntamente no advertir desde la etapa precontractual el tiempo de ejecución de la obra y posiblemente no definir los estudios previos de necesidad y conveniencia que le permitieran dar cumplimiento al objeto del negocio jurídico. La presunta falta fue calificada provisionalmente como gravísima a título de culpa grave. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.
Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Los aguachiquenses están tomando justicia por sus propias manos y a los ladrones le están aplicando la paloterapia. Además, le incineran las motocicletas que usan para cometer sus fechorías. El primer caso se registró este lunes en la calle Segunda con carrera 37, donde ocurrió un robo a mano armada. La turba enardecida decidió agredir a punta de golpes a un supuesto atracador. Luego quemaron el vehículo en que se desplazaba. Al siguiente día, la comunidad agredió a dos sujetos señalados de robar una cadena de oro a una mujer en otro reconocido sector de Aguachica y también quemaron la motocicleta. Estas personas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes y si los afectados realizan el denuncio correspondiente, les judicializarán por el delito de hurto. La Policía Nacional recomienda en estos casos dejar que sean los miembros de la fuerza pública quienes se encarguen de aprehender a los delincuentes y no actuar de la misma manera como actúan los vándalos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. Luego de conocerse los actos vandálicos registrados en algunos escenarios deportivos de Valledupar, el director del Instituto Municipal de Deporte y Recreación Indupal, Jailer Pérez García, rechazó enérgicamente esta situación y exhortó a la misma comunidad para que se convierta en guardián de los espacios de recreación en la capital del Cesar. La situación presentada referente a los actos vandálicos corresponden a hurtos de cajillas en las redes eléctricas que son subterráneas. Lo que hemos allí identificado es que, y esto sucedió en el parque de Chiriquí y Los Algarrobillos, donde en Chiriquí se robaron los cables, me imagino que es para venderlo como tema de cobre. Al igual allí, en ese parque, forzaron las chapas, las cerraduras, para hurtarse los lavamanos, los inodoros, estos materiales, pero se lograron recuperar con la ayuda de la comunidad en el instante y las personas salieron a la huida. Debido a esto, le presentamos una solicitud de apoyo al comandante de policía de Valledupar, al igual que el secretario de gobierno municipal, para que en la ronda de los cuadrantes sea más constante, sobre todo en las horas nocturnas, que es donde transcurren estos hechos vandálicos y que generan un detrimento patrimonial para el municipio, en especial para el Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valledupar, porque toca nuevamente comprar estos artículos, estos bienes, y hacer los trámites en lo que corresponde para el cableado ante alumbrado público, y es un desgaste que se convierte la pérdida de estos elementos. Hace varios días, en la mayoría de los escenarios deportivos, los logos y las placas referenciales del gobierno anterior amanecieron borrados con pintura. Referente a este tema, como lo hemos manifestado en diferentes medios, Indupal no ha celebrado ningún contrato con persona natural o jurídica. Tampoco hemos dado directrices a ningún empleado o contratista de la entidad para que haga el retiro de la identidad corporativa en los diferentes parques de la administración anterior. Si bien es cierto que esto es normal que se haga en cambios de administraciones, debido a toda la contingencia, nosotros no es nuestra prioridad. Mire que desde que enero a marzo que empezó la contingencia, tampoco lo habíamos hecho, porque estamos haciendo una planeación, todo lo demás, y apenas que se comenzó la contingencia del COVID-19,
nos hemos dedicado a coadyuvar a la administración municipal e implementar nosotros los protocolos de seguridad y las sugerencias pedagógicas en los diferentes parques para que las personas puedan realizar sus actividades al aire libre como debe ser, con todos los protocolos. Entonces, manifestarle también en este caso que las personas que pintaron no estamos de acuerdo en el sentido de que al borrar las placas, de echarles pintura, rasparla o algo por el estilo, porque una placa representa la contribución, el desarrollo de o la obra de la administración anterior. Entonces, en eso somos respetuosos. Lo de la entidad corporativa, incluso le manifiesto que el tema de las vallas, láminas en acrílico, que están en los parques, hay que reemplazarla porque usted sabe que vamos a implementar los protocolos de seguridad ahora en las canchas, entonces allí se van a plasmar y toca retirarlas. En este sentido queremos dejar claro que Indupal no tiene ninguna participación en este tipo de obras, trabajos o eventos. Luego de un consejo de gobierno que sostuvo la administración municipal de Pueblo Bello Cesar, se concertó modificar el toque de queda para darles una hora más a los comerciantes para que así pueda desempeñarse en sus actividades económicas. El alcalde Danilo Duque informó que mediante un decreto municipal cambió esta medida diaria y regirá a partir de las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. La administración municipal, con el lema "El pueblo que todos soñamos", ha implementado diversas estrategias para contener la propagación del coronavirus en esta región del departamento El Cesar, donde hasta el cierre de esta edición se había reportado el primer caso positivo de COVID-19, el cual se trata de un menor de un año perteneciente a la etnia arhuaca, quien durante varios días estuvo hospitalizado, pero el día lunes fue dado de alta. Es de notar que en la vía principal de acceso a Pueblo Bello están ubicados dos puestos de controles para evitar que forasteros provenientes de poblaciones donde hay personas positivas para COVID-19 ingresen a esta localidad y contagien a la comunidad. El impacto en salud mental de los ciudadanos a causa del COVID-19 fue el tema central del conversatorio Coronavirus, epidemia emocional y social, liderado por la Fundación Universitaria del Área Andina, el Colegio de Psicólogos y la Universidad de San Buenaventura. En el espacio, que contó con la participación de la subdirectora nacional del campo de psicología clínica del Colegio de Psicólogos, Viana Bustos, de la doctora en ciencia de la educación y magíster en psicología, Lorena Cudris Torres, del médico Álvaro Barrios Núñez y de la psicóloga clínica Paola Gómez, se socializaron los efectos de la pandemia a nivel emocional y social, con el fin de construir directrices de abordaje psicológico en distintos contextos. En su intervención, la docente del programa de psicología del área andina, Lorena Cudris, contextualizó las particularidades psicológicas que llevaron a una mayor afectación del virus. Resaltó el disfrute de los seres humanos al consumir animales de vida salvaje, siguiendo por las decisiones de instituciones de salud al no entregar la información de manera oportuna y la negación de los ciudadanos frente a la pandemia, tres aspectos que, según la experta, han desencadenado grandes afectaciones en la humanidad. También resaltó la poca capacidad de los ciudadanos para desarrollar estrategias de afrontamiento que posibiliten la resiliencia en medio de la pandemia, destacando la poca preparación mental que hubo para atender una demanda masiva, a pesar de que contamos con una serie de herramientas producto del avance tecnológico y de la acumulación de conocimiento científico. El panorama por venir en salud mental se puede resumir en el incremento de rasgos clínicos significativos en la población sobre paranoia, estrés, depresión, ansiedad, obsesiones, compulsiones, consumo de sustancias psicoactivas con servicio a domicilio y violencia intrafamiliar, señaló Lorena Cudris. Al finalizar, la experta hizo énfasis en la importancia del trabajo comunitario dirigido a la prevención de enfermedades mentales y promoción. Solucionestico.com. Mantenimiento de impresoras, recargas de cartuchos, toner para impresoras, impresiones, laminaciones, anillados, papelería en general, reparación de computadoras, minutos y recargas a todos los operadores, cámaras de seguridad, venta, instalación, configuración y mantenimiento. Contáctanos, WhatsApp 304-367-2938, celular 301-657-2782, servicio a domicilio gratis.
solucionestico.com. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Un vehículo es una inversión. Para su mantenimiento y reparación, debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal altamente calificado. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Multiservicio como centro de higienización también piensa en el propietario, el conductor de nuestros vehículos y tiene su sistema de desinfección para los accesorios. Celulares, carteras, billeteras, llaves, gafas, guantes y todo aquello que pueda ser depositado ahí por mediante luz UV ultravioleta longitudinal. Contamos con el servicio de desinfección de vehículos y todo tipo de espacios. Somos Multiservicios y Mantenimientos del Cesar, la solución más rápida para su vehículo. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. En Endupar garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta cuarentena. Por eso habilitamos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.endupar.gov.co. También puedes seguir cancelando a través de los 120 puntos de supergiros que hay en Valledupar o en las entidades bancarias aliadas. Quédate en casa y utiliza nuestra plataforma virtual. Cuida de ti, tu familia y tu empresa. Porque Endupar es de todos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Tenemos una dotación y sabemos que podemos estar con toda seguridad que Dios nos va a proteger y con la dotación que el doctor, que el alcalde nos está trayendo, pues con eso pues nos ayuda a estar más seguros de que nada nos va a pasar. Pues un gran gesto de su parte porque nos sentimos apoyados, respaldados, que no estamos solos, que esta lucha es de todos y que lo vamos a lograr. Sentimos un gran apoyo de parte de él y se lo agradecemos mucho. De igual manera también nosotros venimos hoy a comprometernos con todo el personal de salud para darle sus herramientas de trabajo. Le vamos a garantizar todo su equipo de trabajo, todo su equipo de protección personal para que de esta manera puedan garantizarle la seguridad tanto al paciente como a ellos. Sí.
El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, participó en la sesión virtual de la Comisión Segunda y habló con los senadores sobre la implementación de los acuerdos de paz y las obligaciones internacionales del Estado en su cumplimiento. En un fuerte debate de control político que tuvo como objetivo que el Gobierno Nacional respondiera sobre las obligaciones internacionales del Estado frente a los diálogos de paz, los acuerdos y su implementación, el delegado defendió la práctica de sus funciones, pero distinto es lo que piensan algunos congresistas que acusan al gobierno del presidente Duque de estropear la paz. Lamentablemente debo señalar que la política exterior del gobierno actual ha estado dirigida a promover peligrosas iniciativas que nos acercan a un conflicto armado internacional, que buscan socavar el proceso de paz en Colombia. El funcionario Ceballos dijo que era el alto comisionado para la paz de todos los colombianos, de quienes no hacen parte del gobierno y de los que sí hacen parte del mismo, en respuesta hacia los senadores citantes Iván Cepeda, Antonio Sanguino y Ernesto Macías, y que tiene la responsabilidad de buscar la paz, pero con aquellos que tienen la voluntad de hacerla. Márquez, alias El Paisa, alias Romaña, traicionaron el proceso de paz, ellos lo traicionaron, y crearon nuevos grupos que hoy acechan a las comunidades en todas las regiones de este país. Yo quisiera aprovechar este espacio, señor presidente, para reclamarle a aquellos que tuvieron la oportunidad de la paz y ahora la traicionan, para que dejen las armas, para que dejen que los acuerdos que ustedes tanto insisten en que deben ser implementados de la manera más adecuada y efectiva, y estoy de acuerdo en ello, se puedan implementar. Ratificó que en su agenda está el interés por propiciar y consolidar el diálogo territorial e intersectorial y promover espacios generadores de confianza, seguridad y reivindicación como construcción de paz. La voluntad de un gobierno como el del presidente Duque es absolutamente clara en la implementación, pero hay muchos actores armados, incluidos el señor Santrich, el señor Márquez, que están obstaculizando la implementación de los acuerdos y que ellos mismos ayudaron a construir, y eso sí que es desafortunado. Los senadores Iván Cepeda y Antonio Sanguino acusan al funcionario de promover el desmonte del acuerdo firmado con la extinta guerrilla de las FARC y que desconoció la labor que tuvo Cuba como país garante de paz en el proceso con el extinto grupo armado y el ELN. El señor comisionado parece no recordar el principio del derecho público internacional sobre el que se fundamenta toda clase de acuerdo, que es el Pacta Sunt Servanda. Es decir, todo Estado tiene que cumplir los compromisos a los que se llega, y no bajo el principio de que un gobierno puede desconocer olímpicamente lo que pacta otro gobierno, porque tiene para mostrar el alto comisionado para la paz, o mejor, en lo que corresponde a sus funciones, a las funciones del doctor Ceballos, lo que nos estamos encontrando según este informe muy bien documentado de la Fundación Ideas para la Paz, es que ha habido un recrudecimiento de la violencia en 9 regiones del país. La otra cara de la moneda, el senador por el Centro Democrático, Ernesto Macías, lo defendió en la contienda. La paz es primero cumpliendo con la Constitución y la ley. Pueden y están en su derecho de poner quejas a la Procuraduría, de denunciarlo, que seguramente esos organismos van a encontrar que este funcionario ha cumplido con la Constitución y está cumpliendo con la Constitución y la ley en su tarea, repito, de buscar el sometimiento a la legalidad de aquellos grupos ilegales. El senador Cepeda se refirió sobre el tema de miembros del ejército estadounidense que hacen presencia en Colombia, por lo que dijo que la versión del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, no ha sido muy grata. Es humillante el trato que se le ha brindado a Colombia, dijo. Ha comenzado el desembarco y la importación de tropas estadounidenses que, debo decirlo, vienen por primera vez al terreno en donde están campesinos que cultivan la hoja de coca. Y a nosotros no nos convence los balbuceos que ha hecho el señor ministro de Defensa para decir que esta misión viene con el objetivo de asesorar al ejército colombiano en la lucha contra el narcotráfico. Bueno. A su turno, el senador Antonio Sanguino, de Alianza Verde, aseguró que el actual gobierno no ha hecho nada por la implementación del acuerdo final de paz alcanzado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y la anterior administración, y Ceballos más bien obstruye su puesta en práctica. De tal suerte que lo que está ocurriendo en este gobierno
y en cabeza del doctor Ceballos como alto comisionado de paz, no es la desactivación del conflicto, la implementación del acuerdo de paz, el avance en los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional, usando como principal instrumento del alto comisionado, que es el diálogo y la negociación política. Este debate tuvo lugar un día después de que Cuba señalara a Colombia facilitar el camino para que Estados Unidos la incluyera en la lista de países que no cooperan plenamente en la lucha antiterrorista. Sanguino enfatizó que el comisionado se ha dedicado a hacer lobby contra Cuba y contra la comunidad internacional que ha ayudado a Colombia en la búsqueda de la paz.